casa de la risa. La casa de la diversión. ¡Qué buena! Muy buenas noches. Yo quiero mandar un beso enorme a todo nuestro público. No, no, no lo mandes. Dámelo a mí y yo se lo reparto. ¿Ah, sí? Ok. Cachitos para allá. Marisela, ¿me haces favor de darme 20 pesos para un café? Ay, claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Pero, ¿qué? ¿El café no cuesta 10 pesos? ¿Y qué? ¿No te puedo invitar uno? ¿Me puedes prestar 50 pesos para un café? Sí, claro. Toma. Ay, este va a ser café con leche. ¡Ay! ¡Hello! Y todavía está calientito. Oye, que me vas a invitar un cafecito, ¿no? No, te pedí 50 pesos porque me gusta dejar muy buenas propinas como el niño verde. ¡Comenzamos la Casa de la Risa! Por acá, Ámbaro. Es que fui a Alaska a buscar a mi viejo. ¿Alaska? Sí, a las cantinas. ¿O sea que ahora yo te volví a abandonar? Sí. Y desde que se fue el mendigo, siento la casa como vacía. ¿Y a poco le extrañas tanto? No, es que se llevó los muebles el desgraciado. Me dejó sin nada. Sin nada me dejó. Sin... Oye, güey, ¿y este postre? Ah, es que estamos haciendo una cooperacha. Si es para el pomo, yo le entro a la liga. No, para el pomo. Es para enterrar a un compañero policía. Es de 10 varos, ¿cooperas? Órale, yo pongo 100 pesos para que entierren a 10 policías. ¡Órale, no se pasen! ¿Eh? Por aquí, por aquí, por favor. Gracias. Pues bienvenida al cuerpo de policía. Ay, gracias. Pasa para que te den de una vez tu uniforme y tus botas, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuánto mides de pie? Ay, pues lo mismo que sentada. De zapato, corazón. Ah, del 4.5. Ay, licenciado, muchas gracias. ¿Cómo puedo pagarle el favor? Luego vemos eso, ¿eh? Luego vemos eso. Al rato regresas a mi oficina para enseñarte el manejo completo de la pistola. Ah, ok. Ese es cuerpo policíaco, ¿no? ¿Por qué? Cállate, cállate ustedes que van a saber de eso. Cállese. Ay, sí, regrese para enseñar el manejo de la pistola. A mí se me hace que esa pistola es de juguete. ¿Fusil de agua? ¿Qué hace aquí? Mire, mire, ni me haga enojar. Mire lo que es de Sicón. No, que no había plazas. A ver. Pues lo que pasa es que se murió un compañero policía y entonces salió una vacante. Pues tú también tienes la culpa. Pues no habías venido. Entonces tuve que hacerle la prueba a esta señorita y salió muy bien evaluada. Sí, sí. Evaluada, tengo mis narices. Lo que pasa es que usted me discrimina. No es justo, no es justo, no es justo. Yo hasta me empecé a comprar mi equipo de trabajo. Pues, y a ver, ¿qué compraste? El silbato, mire. Ya me dio ternura, mire. Sí. Ah, sí, me dio. Está bien, bueno. Te voy a hacer la misma prueba que le acabo de hacer a la muchacha. Sí. Y si pasas, te acepto. Bien, échemelas. Oiga, pero yo calzo más chiquito, ¿eh? Sí, a ver, vamos a comenzar la prueba con primeros auxilios. Ok. ¿Qué medidas tomas ante una herida contusa? ¿La tusa? ¿La que salía con Pedro Infante? Aquella que dijo, ¿para qué me dejan sola si ya saben cómo soy? Herida contusa, hematoma, chichón, para que me entiendas. Ah. ¿Qué medidas tomas? Pusía chichón, las medidas del brasier. Lo que quiero que me digas es qué se hace con un chichón. Se le da de comer al bebé. Bueno, o al que tenga hambre, bienvenido. ¿Cuál es el tema más socorrido en la comedia, en los chistes? Bueno, a lo que más se recurre es a suegras, a gallegos, a pericos, a Pepito. Pepito. A ver, Sergio, ¿en qué se parece Pepito? Al cambio. Ay, no sé qué se parece. En que todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Échame otra. A ver, supongamos que hay una trifulca. ¿Qué hace si hieren a alguien en medio de la reyerta? ¿En medio de la rayita? No, qué buena puntería tendría. Ay, yo no sabe podría. Lo que es la reyerta. ¿Qué?
¿Eh? A ver, ¿qué se hace en caso de herida? Pues mira, si la herida es de amor, lo mejor es ponerse hasta las chanclas para que se olvide uno, ¿sí o no? No, 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 hablo de una herida con arma. Por ejemplo, de un hacha. Ah, no, 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 ahí sí no me meto. ¿Por qué? Porque si es con hacha, eso pertenece a la policía forestal. ¿Para qué nos metemos en problemas? Vamos a ver, defensa personal. Sí. ¿Qué haces en caso de un ataque? Amarro al sujeto para que no se descalabre. ¿Qué? Sí, y luego le meto una cuchara en la boca para que no se muerda. ¿Por qué? Pues así lo hacemos cuando a mi abuelita le da un ataque. Ay, ay. Yo hablo de un ataque armado. Ah. A ver, ¿qué harías si te están disparando? ¿Las bebidas? Pues sigo chupando. Si te disparan con arma de fuego, ¿qué debes hacer? Pues no asomarme porque me pueden dar un plomazo. Si le tiene miedo, licenciado, a las balas. No, 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 a las balas no le tengo miedo. Les tengo miedo al boquetón que hacen, ¿qué? Tú muy machito, muy machito. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Si por la calle de Bolívar te ataca una banda de maleantes, ¿qué haces? Pues saco mi pistola y los repelo. Bueno, ¿y si al mismo tiempo te ataca otra banda de malhechores por Allende? Pues saco otra pistola y los repelo. Ok, ¿y si en ese momento por 5 de mayo te ataca otra banda? Pues saco otra pistola y los repelo. ¿Y si por Uruguay te dispara otra banda? Saco otra pistola y los repelo. ¿De dónde sacas tantas pistolas? Pues de donde usted saca tanto ratero. ¡Sácate de aquí! No sirves para policía. ¡Váyase! Pero ¿sabe qué? Hay un dios. Hay un dios, hijo. ¡Ey, ey, ey, borracha! ¿Se te olvida tu silbato? Se lo regalo, ya va a hacer falta. ¡Ah, sí es cierto! Para dárselo a la nueva chica. Claro. No, 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 no. Es para usted. Para cuando llegue a su casa, le chifle a su madre. Tengo muchísimos problemas de dinero, no se imaginan. No he tenido nada de trabajo. No me ha caído nada de Barney. Es medio año. ¿Quién me va a dar trabajo como Santa Claus a medio año? Me corrieron de la escuelita. Ya se me acabó la telenovela. Ya estoy muy grande para Marcelino Pan y Vino. Llevo muchos días sin comer. Oigan, ¿no hay nadie que me pueda prestar una lanita? Sergio, qué bueno que te veo, ¿cómo estás? Sergio. ¿Qué pasa? Oye, es que llevo 4 días sin comer. Uy, qué fuerza de voluntad, te felicito. Mira, ya se ve que está adelgazando tu corbata. Nosotros seguimos a unos mensajes y regresamos. Sigue así, sigue así. Tengo un amigo millonario, pero millonario de a de veras. Es tan millonario que le decimos el postre. ¿Por qué? Porque es rico, rico, rico. Oye, Sergio, luego hay unos ricos muy excéntricos. Este es muy excéntrico. Es tan excéntrico que tiene un perro, pero lo tiene bien consentido su perro. No me digas. Fíjate, está tan consentido su perro que le compró un niño para que juegue con el perro. Fíjate, yo nunca he tenido un amigo rico. Ay, te compadezco. Sin embargo, tengo unas amigas riquísimas. ¡Ah! Sí. Antes de trabajar en la casa de préstamos. Toma. Ah, gracias. Oye, cuéntame, así que te casaste. Sí, con la mujer más dulce, linda y delicada que te puedas imaginar. Hombre, guapa está, ¿eh? Sí. Oye, ¿dónde está? De chismosa con la vecina, pero ahorita bien. Mujeres, mujeres. Ay, oye. Oye, ¿qué me cuentas, eh? Pues si quieres del 1 al 100. Y de reversa también. Igualito que en la secundaria, no cambias, ¿verdad? No. ¿Qué te has hecho? Pues fíjate que empecé por coser unas chambritas. Que todo me lo compro hecho.
No seas payaso, de verdad. ¿Qué, cómo te va en el trabajo? Ay, en el trabajo. Me pasé las dos últimas semanas en una convención en Acapulco. No, ¿en Acapulco? Y sí. Te divertiste de lo lindo, ¿no? Ay, sí, de lo lindo. No. Para nada. Las dos semanas nos la pasamos encerrados trabajando. No. Solamente nos dieron una hora de descanso. Eso sí, la aproveché para irme a la alberca. Ahí fue donde te ligaste una chava de estos acaguas. No, no, de verdad que no. No hice nada. ¿No? Ah, pero ¿sabes a quiénes sí me encontré? ¿A quiénes? Uch. A las hermanas Lascurain. ¿A las Lascurain? Imagínate, las tres en bikini. Oye, qué espectáculo. Oye, ¿siguen tan feas como antes? Peor. No, es cierto. Está más bonita mi camioneta por abajo que esas tres viejas. Imagínate. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que siguen igual de odiosas. ¿Además? No, no, sangronas. ¿Por qué o qué? ¿Por qué? Pues porque luego, luego me retaron, ya sabes. A ver, aviéntate desde el trampolín de 10 metros. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué voy a hacer si me están picando en la cresta estas tres viejas? Me lo están pidiendo insistentemente. Entonces me dije, pues ahora les voy a demostrar a las tres de lo que soy capaz. Claro. Sí, que me quito la camisa, me quité los pantalones, los zapatos y que me trepo. Y a la una, a las dos y que me tiro a las tres. Claro. Me dejé con la boca abierta. Sí, les encantó tanto que cuando salí hasta me aplaudieron. Tal que me aventé. ¡Vergo! Aplaudieron como... Oye, ¿esto es el bombocito que me dijiste? ¡Está quemado! ¿Qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué sartén! ¡Que usted no se meta, oiga! ¿Te acuerdas de Susanita o Sumacinta, la ayudante del mago? ¿La ayudante del mago? Sí, el mago ese que la cortaba en dos con una sierra a Susanita. Ah, sí, claro. Pues el mago anoche tuvo un accidente. No me digas. Sí, fíjate que Susanita ahora está en el hospital, en el cuarto 304 y 305. Uy, ni cómo hablarle. No, háblale a 305, ahí quedó la cabeza. Vamos a un corte comercial y regresamos a la casa de la risa. Tengo un vecino que le encanta empinar el codo, toma... No, bueno, se puso una guarapeta tal y es tan distraído que llegó a su casa, se quitó los pantalones, los tendió en la cama y él pasó toda la noche colgado en el closet. Pues qué colgado, ¿eh? Sí. Fíjate, yo sé de uno igual que se fue de parranda con los amigos, se puso una guarapeta que él no... Lo tuvieron que llevar a su casa. Ya lo soltaron en la puerta, ándale ya, métete ahí, ahí pásale. Se metió ya que entró, vio a la esposa acostada y dijo, ¡ah, qué gachos! Me dejaron a la más fea y eso que ya pagué. En esta, la casa de la risa. Si no preguntes por qué, perdulario. Tenle más respeto a la casa del señor. Dame eso acá. Es un juguete que me saqué en la feria, padre. Retírate de mi vista y toma, llévate esto y tíralo en la basura. Ándale. Ay, señor, señor. ¿Quién habrá sido la madre que me dejó esta criatura abandonada en la puerta de la iglesia? La semana pasada. Por favor. Tenga piedad de mí, Padre Otero. Rescate mi alma del profundo y negro pozo del pecado de la desesperación. Sí, Chabelita. Pero bájale a los decibeles y retira de tu rostro esas excrescencias que parecen estalagmitas de Cacahuamilpa. Ave María Purísima. Ay, papá. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre.
A ver, ¿qué es lo que te aflige, Chabelita? Es que he sido víctima de un acto bárbaro. Algo imperdonable, padre. La mayor ofensa que se le puede hacer a una mujer, padre. ¿No estarás hablando de...? Sí. Me arrebataron mi tesoro. Y de la manera más vil y baja. Pero qué barbaridad, Chabela. ¿Y lo denunciaste? Ni me lo recuerde, padre. Fui víctima de sus burlas, del público escarnio. ¿Qué me dice el tipo? Chale, pues hasta un favor te hicieron, mamá. ¿Entonces qué? ¿Vienes a denunciar o a presumir? Pero canallas. ¿Y yo conozco al agresor? Trabaja aquí. Es el Anacleto. ¿Anacleto el monaguillo? Pero se lo acabo de ver y está como si nada. Ha de estar acostumbrado a tener la conciencia encallecida. Pero qué sinvergüenza, abusivo. Deja que regrese y verás cómo lo pongo. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Es que yo estaba en mi casa, lo acariciaba y lo acariciaba. ¿Qué acariciaba, Chabela? Ay, padre, pues lo que me arrebató el Anacleto. Que me fue chun, tan gordo, tan sabroso. Pero... Te pego por ser extremadamente descriptiva. No me hace falta tanto detalle. No me interesa. ¿Y luego? Pues es que yo estaba tratando de meterle el dedo. Ay. Y no me preguntes por qué. Guarra filistea. Ay. Bueno, ¿y luego? Pues es que estaba yo acá entradas y de repente volteé y el Anacleto ahí estaba en la ventana, espiándome, padre. Tenía la boca seca, los ojos rojos encendidos de las más bajas pasiones, hasta jadeaba. Ya. Jesús bendito. Y todavía me dice, órale, Chabela, yo te voy a ayudar. Es que yo sé cómo. Así me dijo. Para esto ya estaba dentro. Virgen Santísima. De la casa, padre. Ay. Y que le digo a Anacleto, ten cuidado. Llevo mucho tiempo cuidándote. No me lo maltrates, por favor. Bueno, ¿y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues hizo caso omiso. Ah, de repente nomás hasta agarró vuelo y se arrojó sobre mi tesorito con la mirada demencial, lanzando horribles gritos. ¡Ah! Por favor. ¿Y consumó su fechoría? Pues, ¿por qué cree que estoy aquí? Le vengo a decir a Anacleto que entre en razón. No. De eso me encargo yo. ¿Anacleto? ¿Anacleto? Sí, padre. Ay, demasiado tarde, padre. ¿Pero por qué me dices que es demasiado tarde, Chabela? Porque ahora sí ya perdí para siempre mi tesorito. Mire, se hizo pedazos. Por eso yo le metí el dedo para no romperlo. Anacleto se comprometió a sacarle toda la morralla sin lastimarlo. Que es que porque tiene experiencia en vaciar alcancías. ¿Y todo este tiempo me has estado hablando de una alcancía de un cochinito, Chabela? Sí, padre, pues usted que me entendió. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contesta, padre? ¡Ay, hija! Abrir alcancías y acariciarlas no es pecado, Chabelita. ¡Es pecado, padre! ¡Qué bueno que hablé con usted! ¡Usted es un santo! ¡Ya! ¡Una luz en el camino, ya, padre! ¡Ya vete! Bueno. ¡No! No recojas la morralla. Luego le digo a Anacleto que te la lleve. ¡Adiós! Me la va a llevar. Adiós. Uy. Ay, sí. Confieso que me vi tentado a darle una paliza a esta ovejita tuya, pero... Por cierto, ¿cuándo te la llevas? ¿O quieres que te la mande yo? Anacleto. Vamos, Anacleto. Levántate. No te hagas como jugador de fútbol extranjero. Ándale. ¡Qué bárbaro, doctor Pastrana! ¡Qué responsabilidad la suya! Hasta el hoyo del balazo se le veía ahí. Dese de santos que yo pasaba por ese quirófano y me di cuenta de su terrible error. Pero no se preocupe, nadie lo va a saber. ¿Pero de qué diablos habla usted, doctor Urquieta? ¿Cuál error? ¿Cómo cuál error? Dejó usted abierto a un paciente. Afortunadamente me hallaba yo ahí y lo cerré. Lo cosí como Dios manda.
Pero si apenas lo voy a operar, doctor Urquieta. El paciente está de espaldas porque es una intervención de la columna. Ah, entonces lo que le cosí es el... You know. No importa. Mire, ahorita que se mete a operar, pues por ahí le corta la sutura, ¿no? ¡Baboso! Niños, cuenten uno de niños. Yo me sé uno. A ver. Y llegó una niña con su mamá. Dice, oye, mamá, ¿yo nací de día o de noche? Ay, mijita, naciste de noche. ¿Y te desperté? Yo me sé otro de una niña de 5 años en la recámara. Entra el papá. ¿Todavía no te duermes, hijita? No, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, ya duérmete. A ver, esos deditos me los voy a comer. Y le agarra la manita y el papá. Me estoy comiendo. Ya duérmete, hija. Y la niña dice, ¿y mi moco?